el tuyo es seguro. Maya, ¿qué pasa? Jess, estoy con Seba. No hagas nada. Enseguida voy. Jess, ven con nosotros. Seba está aquí. ¿Ves? Ese no es tu hijo. Sí que lo es. Haré lo que sea para estar con él. Los reflectores hagan algo. ¡Cuídate de mí, Jess! ¡Como una madre! ¡Tienes que entregar tu cuerpo, Jess! ¡Deshazte de él! ¡Ah!
Ya no volverás a sentirte mal. ¡Te lo prometo! Nada podrá separarnos ahora. Morirás ahogada aquí. ¿Qué se siente cuando todo lo que amas desaparece? Jess, ¿puedes? ¿Puedes escucharme? Thank you.
reyes. Estamos juntos. Las manos manchadas. Yes. Es inútil. No hay nada. No sé ni para qué lo intentas. Jamás te hiciste responsable de nada de lo que pasó, pero fue culpa tuya. Lo hice por ti.
Menos mal que has vuelto. ¿Cómo va Kim? Sin novedad. ¿Y Maya? Ha muerto. Dios mío. Primero Sony, luego Maya. Moriremos todos, ¿a que sí? No. Haremos todo lo necesario para seguir con vida. ¿Has visto a Tyler? ¿Habló del ritual? Tyler está muy... Me dijo que puede controlar la penumbra con su prisma y que tenemos que usar la máscara de Monroe, ¿pero qué será? ¿Y qué hacemos nosotras? Es que no me responde, solo grita. Hablaré con él. ¿Estás segura? Si lo haces, debes tener mucho tacto. Es una persona muy sensible. ¿En serio vas a ir a hablar con Tyler? Sí, necesitamos el prisma rojo. ¿Qué otra opción tenemos? Cierto, aunque Tyler últimamente ha estado bastante exaltado. Tengo que preguntarlo, ¿Tyler y tú estáis juntos? Es complicado, podríamos decir que sí. Él me ha ayudado a crecer, aunque jamás pensé que acabaríamos así. Ya somos dos, saldremos adelante. Tyler, tenemos que hablar. ¿No ves que intento pensar? ¿Qué quieres? Tyler, tenemos que recuperar la máscara de tu abuelo. Solo así salvaremos a Kim. Hannah, ¿qué le has contado de mi familia? Te dije que nunca hablaras de ellos. Hannah, ¿por qué dejas que Jess vaya campando a sus anchas? Es verdad, está algo estresada. Tú no te preocupes. Últimamente ha sido una locura. Jess, a ver si encuentras el prisma. Presión. Oye, ¿dónde se ha metido Jess? Jess, su intención es ayudar. Su amiga casi se muere. Así que está sometido a mucha presión. Debe de ser muy duro. Sí, así es. Se suponía que esto no iba a acabar así. Bueno, ya se te ocurrirá algo, como siempre. ¿Crees que Jess mató a Sony y a Maya? ¿Intenta desautorizarme? ¿Es lo que está haciendo? Tyler, no la tomes más con Jess. Es la única que tiene el valor de solucionar esto. A decir verdad, Jess me escucha. Se jugó la vida en el faro. ¿Ah, sí? Me alegro. No debí juzgarla. Necesita tu consejo, Tyler. Como todos. Sí, es verdad. Las dos tenéis que escucharme más. Tyler, las criaturas que han aparecido y toda la gente enmascarada, ¿cómo es que no te dan miedo? No sé por qué, pero me evitan. Quizás sea por mi familia. Es el legado de mi familia. Estoy intentando darle sentido a todo. ¿Cómo agradezco que nos protejas, Tyler? Ojalá pudiera ayudarte. Tú procura que Jess no meta las narices, ¿vale? No me fío de ella. Tengo que ir a la antigua comuna por la máscara de mi abuelo. Es la clave. Cuando sea mía... Pues nada, salgamos de aquí. Me consuela mucho saber que tienes un plan. Jess, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? Tyler, volveré pronto, lo prometo. Jess, deberíamos irnos. Ven conmigo. ¿A dónde vais? ¿Tienes ya el prisma? Sí, lo tengo. ¿Cómo se va a cabrear? ¿Ahora qué? ¡A por la máscara! Está en la antigua comuna. ¿La antigua comuna? ¿Qué es eso? Antes hubo otro grupo aquí. En los años 70 vivían en una comuna. ¿Sabes que Tyler tiene apuntes de todos? ¿Decían los apuntes algo de mí? Sí, que te dejas pisotear y tienes un fondo de 1,2 millones. Bueno, ¿qué historia hay entre Tyler y tú? Yo justo acababa de salir de una ruptura muy, muy complicada. Y él me ayudó a recomponerme. Al principio solo era un mentor, pero congeniamos. Él me hizo sentirme plena.
cosa de mi prisma? Jess, no me puedo ir. ¿No hay otro camino? La senda de los espíritus. Tyler vino por aquí para coger la máscara, pero una criatura se lo impidió. Tú atenta a la radio. Te aviso cuando llegue. ¿Qué pasa? Le he dado vueltas a mi relación con Tyler. ¿Crees que Tyler me estaba usando y que nunca le importé? Creo que Tyler ha usado a todo el mundo. No puedo decirte cuánto le importaste, pero sí que le resultaste útil. Ya, eso es lo que pensaba. Gracias. Imagina que todo el mundo te escucha y que hace lo que les dices. No soy un farsante. Esto es real. Es de verdad. Hannah, he llegado a la senda de los espíritus. Ten cuidado. Creo que la penumbra es más densa de lo normal. Pero cuántas interferencias. No debería abandonar a Hannah. ¡Hala! ¡Qué pasada de sitio!
Hannah, ¿me oyes? He visto cosas muy raras, pero no era peligroso. Unos colores preciosos. Pude escuchar todas nuestras voces. Jess, por aquí. Hannah, lo conseguimos. Veo que estás bien. Jess, me siento atrapada con Tyler. ¿Qué debería hacer? Pues déjalo. ¿Sabes qué? Creo que lo voy a hacer. ¿Vamos a por la máscara? Sí, estoy lista. Vale, tenemos el prisma de Tyler y vamos a por la máscara. ¿Y crees que así ayudaremos a Kim? Sí, seguro que está así por culpa de la energía prísmica. Creo que podré canalizar la energía con la máscara. Si me hubieses dicho eso hace unos días, te habría llamado loca. Llegamos, la comuna. ¡Puta hostia! ¡Qué grande! Mira qué edificios. ¿Ves esa cúpula grande? Allí vamos a ir. Se va por aquí. Esto solía ser un invernadero. ¿Qué cultivaban? Me parece que comida. Pero seguro que también algunos alucinógenos. Tyler venía a cosecharlos de vez en cuando. No hay paso. Es increíble cómo han crecido las plantas desde el ritual. ¿Y qué hacemos? Busca a ver si encuentras algo útil. Miraré por aquí. Pues parece que va aquí.
Hannah, por aquí tampoco se puede pasar. ¿O hay una llave? Genial, cógela. Puede que ya sepa cómo eliminar las plantas. Sigo en el mismo sitio. ¿Qué has averiguado? Las plantas brillantes vuelven a crecer en cuanto las corto. ¿Ves el sistema de riego que hay detrás? Si vertemos la mezcla adecuada, acabaremos con ellas. ¿La mezcla adecuada? ¿Y sabemos cuál es? Lo pone en esta nota. Aunque no sé si la entiendo. ¿Le echas un vistazo? Es bastante enigmática, pero creo que me suena haber visto algo así. Me parece que cada símbolo representa una planta o producto químico. Menos mal que lo entiendes. Te lo dejaré a ti. Parece que va aquí. Thank you.
Ojalá funcione. ¿Siendo amigas, Jess? ¿Qué no intentaste salvarnos?